Verano en toda la Argentina, intenso calor en San Rafael, particularmente esta semana se espera que la temperatura el día jueves llegue a los 37 grados, así que va a estar que arde el termómetro. Nosotros con Media Mendoza salimos de recorrida para contarles y preguntarle también a la gente cómo hace para amenizar este calor, ¿sí? Cómo lo disfruta o si lo padece, y nos encontramos con muchos turistas, no se pierdan esta nota. Paseando, aprovechando un poquito la mañana tempranito, esquivándole al calor. Claro, paseando acá, recorriendo un poco la ciudad y, y vamos a ver qué onda. ¿De dónde vienen? De Buenos Aires, San Miguel. De San Miguel. ¿Es la primera vez que vienen por acá, por San Rafael? Sí, la primera vez. La primera vez en Mendoza también. Mira qué lindo. Sí. ¿Y cómo se enteraron de este destino, de nuestra ciudad? No, mi viejo. ¿Es de alguien que había venido? ¿El papá fue el que hizo todos los trámites? Claro, fue algo de boca en boca, digamos. Y bueno, tenemos acá. ¿Cuántos días ya acá? No, el primer día. Ah, el primer día. Ah, entonces les queda una linda estadía todavía. Llegamos ayer a las 7, 8 de la noche por ahí, acá. Y bueno, qué recorriendo. Bueno, que disfruten mucho. Vamos a hablar con el encargado del viaje. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Me llamo Alberto. Alberto, y bueno, nos decía que a su hijo, primera vez acá en San Rafael y en Mendoza también. Sí, es la primera vez que venimos a San Rafael, Mendoza. Uh-huh. Bueno, todo fue decidido porque mi hija quería venir a Mendoza. Nos pusimos en campaña de ver a dónde podíamos venir a Mendoza. Y elegimos San Rafael porque queremos hacer base en San Rafael y empezar a recorrer los distintos circuitos. Entonces vimos la opción, era buena San Rafael venir acá para hacer eso. Y bueno, decidimos y vinimos acá. Llegamos ayer a la tarde, tarde, última hora, y nos alojamos y quedamos... ¿Están hospedados acá en ciudad? Sí, estamos en la ciudad, estamos alojados en la ciudad. Y ya, es nuestro primer día, estamos recorriendo acá, y mañana empezaremos los circuitos, ¿no? Les ha tocado justo calor intenso. Sí, demasiado calor. La verdad que en el viaje... sufrimos bastante calor, pero bueno, disfrutamos igual de todo. Cuando uno está de vacaciones todo es más agradable, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cuántos días van a estar por acá? Vamos a quedarnos una semana, porque después queremos ir hacia Córdoba, vamos a ver si nos acompaña el tiempo. Una de las atracciones del verano es por ahí todos los espectáculos callejeros que encontramos en las grandes ciudades. La gente está más distendida y también dispuesta a entretenerse con cosas nuevas. Es el caso de una pareja que hemos encontrado por acá con... ¿qué instrumento es este, señor? ¿Un arpa? Es un arpa. Buenos días, gracias por acercarse. Esto es un arpa paraguaya o un arpa india, como le llaman, pero es un arpa origen paraguayo. Yo soy de la provincia de Misiones, mi nombre es Alberto Alvarado, ella, mi compañera, es Aurora Abogado, y estamos de primera vez de visita acá en San Rafael. Alberto, ¿y suelen salir así en los veranos a recorrer las ciudades turísticas? Sí, el año pasado estuvimos en San Juan y San Luis. El año antepasado estuvimos en la costa atlántica de Buenos Aires. Y ahora venimos acá a esta ciudad tan linda, ¿no? Y nos han recibido con mucho cariño, ha tenido mucha aceptación la música que hago. Y muy, la verdad que muy contento. ¿Y con qué repertorio usted deleita a turistas? Porque hay muchos en nuestra ciudad, y a los propios sanrafaelinos. Sí, estoy haciendo los temas más conocidos para el turismo, para la gente local y todo. Son guarañas, un suponer galopera, kilómetro 11, chamamé, recuerdo de Ipacaraí, que son temas que lo conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Tengo un repertorio de 100 temas, pero lo que pasa es que hay temas que no se conocen. Nos decía que la gente los había recibido muy bien, también vemos que tienen un CD a la venta. Ah, sí, vendemos nuestro material y con eso, bueno, seguimos viajando. Mira qué lindo. Esto, la verdad que es una profesión sin fronteras, ¿no? La música. La música es muy linda para todo y además de todo es tan dulce el arpa que, bueno, te llega. Bueno, muchas gracias, y ahora nos vamos a quedar con alguna de sus canciones preferidas, la que sea la preferida suya. Voy a hacer un tema galopera, que es el más conocido acá en la zona, y la gente lo sale cantando también conmigo. Gracias.
Bueno, ¿cómo se pasa un poco las vacaciones, el calor? Esta semana va a estar intenso. En casa, encerrada. Encerrada, con aire, con ventilador, ¿qué usan? Con ventilador. No se puede el aire en estas épocas. Sí, aparte está roto, así que con el aire y nos mantenemos fresquitos en casa y no mucho al sol, no salimos. ¿El mate nunca falla o en verano se cambia por tereré y se va alternando? No, siempre mate. ¿Siempre mate? O agua fría, si no, no. ¿Con amigas siempre? Sí, la mayoría, o si no con la familia, con el que esté en casa también. Y hoy, bueno, fresquito, la plaza, un lindo lugar, ¿no?, para disfrutar. Sí, a la sombra, obviamente, porque si va el sol, te cocinas. ¿Y vos qué optás? ¿Por más aire también, ventilador, por estar, nada, tirada en la cara? Claro, está caro, así que ventilador, a full. ¿Y ahora qué tienen pensado hacer? No, nos vinimos acá tempranito, pero igual hacía demasiado calor, ya veníamos y estaba fuerte. Pero, no, tomar mate a la sombra y después... ¿Habitualmente hacen esto, de venir acá a la plaza y disfrutar, o es por hoy justo un día particular? Yo creo que fue por hoy un día particular, si no vamos al parque o nos juntamos en alguna casa. Bueno, que tengan felices vacaciones. Gracias. Bueno, hace mucho calor y acá vemos uno de los puestos tradicionales así de verdura. ¿La gente se anima un poco más a comprar un duraznito para ir comiendo ahí, para aflojarle un poco al calor? Y sí, porque el motivo que hace mucha calor, esto tiene que sí o sí cae bien. Cae bien para todo porque es fruta fresca, todo, así que tiene. Y hay muchos que lo ven así con la pinta que tienen, se tientan. La vista da todo, la vista es lo mejor, así que... ¿Qué es lo que más está saliendo ahora? El durán. ¿A cuánto está el kilo? 70. Uh-huh. ¿Estos cosechaditos de acá de San Rafael, fresquito? Sí, todo fresquito, ayer los cortamos ayer a la tarde para traerlo hoy día. Uh-huh. Todos los mismos, todos los días lo mismo. Vemos también que tenés un poquito de uva, no mucho. ¿Esto también la gente se anima? Sí, es la uva. Sí, la uva sale más que todo porque como son las primeras uvas, sale sí o sí, sale primero. ¿Has tenido la oportunidad de venderle a turistas? ¿Se engancha la gente? Sí, muchos turistas. La mayoría son turistas los que compran. Uh-huh. La mayoría. ¿Y qué te dicen? No, que son espectaculares las cosas de acá porque lo que llega para allá es todo de cámara. Claro. Así que se llevan bastante. ¿Y estos días que se ha sentido mucho el calor, notás que se ha incrementado la venta? Sí, ya de a poquito, dos, tres, cuatro duraznos. Y sí, eso siempre lo llevan de tres, cuatro, son la mayoría, llevan turistas, llevan así, de tres, cuatro, para que no se les pase. Bueno, muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes.